Las de 8 columnas por la mañana. Espacio informativo y periodismo de opinión. Por. Victoria Mira Lejos. Viernes 2 de marzo del 2018 Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo organizado para estar bien informado. Toque la campana, suscríbase, haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba. Nuestra Voz Radio. Lo más importante. Este día es muy movido en asuntos de gran importancia. Ayer y se da una gran pauta en las declaraciones sobre quién tiene las mejores armas atómicas, ya sea misiles o submarinos dron. Hoy el güero Trump ajusta la política de defensa antimisiles para demeritar las amenazas de Rusia y China. El centro, anteriormente era Corea del Norte, la amenaza iba y regresaba posterior a las declaraciones de Putin, que señalan poseer un misil de crucero con propulsión nuclear promocionado apenas ayer, así como que los misiles rusos pueden superar las defensas gringas fácilmente. El Pentágono, según el New York Times, no está buscando un escudo contra todas las amenazas de misiles rusos y chinos, ya que los estadounidenses abandonaron objetivos luego del colapso de la Unión Soviética. Eso no es creíble, desde el punto de vista estratégico. Pues es del conocimiento de la opinión pública que existe el espionaje, la contraestrategia. Punto. Dólar en más de 19 pesos este día, gasolinas en casi 20 pesos. Punto La jueza primera de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, concedió a los Oya la suspensión definitiva contra la judicialización del caso Odebrecht. Así pues, que mientras la corrupción se llevaba a cabo en la casa de los Oya, y cobrar al menos sobornos por 10 millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht, solo en la asignación de la refinería de Tula. Esta es la realidad. Una donde la justicia es lejana y la impunidad favorece al Estado a Peña y sus cómplices. Punto. El universal. Ruido político no frena el nuevo aeropuerto. Obra avanza, pese a debate sobre su permanencia. Construida casi al 50%, losa para cimentar la terminal. Adiós a la villana más querida. Muere la actriz Mara Rubio, quien convirtió en leyenda a Catalina Krill. Trumpa maga con guerra comercial por acero. Chocan por caos a Naya. Gnar rompe diálogo con gobierno. Federación pone a la venta predios militares. Excelsior. Policías entran a Ciudad Universitaria si hay fútbol. La Secretaría de Seguridad Pública vigila solo los días de juego. Hay incertidumbre, pero también fortaleza, expertos. Este año los retos son las elecciones y el TLCAN. Me ha deniegado omisiones en Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Sede Sol. Milenio. Córdoba pide al gobierno actuar con apego a la ley. Anuncia Elías que ampliarán la investigación para esclarecer el caso Barrero Anaya. Trump ordena aranceles para cerro y aluminio. Provoca nuevo desplome del Dow Jones. Michiacán. Cae líder y se desata violencia. Narcobloqueos en ocho municipios tras la captura del Viagra la jornada. PGR sigue investiga a Anaya por presunto lavado. Siguen remesas a la alza. En enero crecieron 7.47%. El mayor empleo a migrantes mexicanos en Estados Unidos, el factor. López Obrador, insta a priistas y panistas a no hacerse daño. Putin, Rusia, con armamento que ningún país tiene. Sentencian a casi 11 años al exgobernador Andrés Granier. Lo declaran culpable de peculado, tendrá que reparar el daño al erario de Tabasco por 196 millones. Guerra preventiva contra Norcorea. El Pentágono no ha ocultado que elabora planes de contingencia. Tendría consecuencias catastróficas, alertan políticos y mandos militares. Ya en Casa Blanca.